Estos son parte de los daños en la localidad de San Francisco, en la comuna de San Esteban, producto del desborde del estero San Francisco, como consecuencia de un alud ocurrió la noche este domingo por una tormenta eléctrica y fuertes lluvias registradas en el sector cordillerano, lo que causó gran temor entre los habitantes del lugar. Fue terrible en el momento que sentimos el ruido, era un ruido estremecedor, como que se remecía la casa de frente. Y no, fue caótica la cosa, tuvimos que arrancar porque no sabíamos qué lo que era, porque a esa hora no se veía lo que venía, por la oscuridad que estaba allá en ese minuto. Vimos a mirar el caudal que empezó a aumentar. Nosotros que estábamos mirando el caudal, pasaron como media hora. Estábamos aquí en la borda del camino y cuando sentimos el ruido, era un ruido, pero se quebraban los árboles. El ruido que sonaba como quebraban los árboles era terrible, aterrador. 8 viviendas afectadas con problemas de diversa consideración, de las cuales 6 quedaron aisladas, interrupciones en los servicios de agua potable y electricidad, corte de conectividad y puentes, fueron parte de los daños que no dejaron personas lesionadas y contrataron autoridades en terreno. Aquí varios puentes colgantes, se los llevó el estero y estamos ya en contacto con estos vecinos para poder ser evacuados. Hasta el momento, volvemos a reiterar, no tenemos nada que lamentar en cuanto a personas, pero sí estamos haciendo un catastro, nos tienen muy preocupados 2 adultos mayores, así que vamos a seguir recorriendo todo el sector de San Francisco. He estado recorriendo todo el sector de San Francisco, en cual hay 6 casas aisladas, sin embargo no hay personas afectadas, lo cual nos tranquiliza bastante. En relación con los cortes de agua, se están informando por todos los medios posibles. Si bien durante la mañana de este lunes hubo una aparente normalidad, en Los Andes se reunió el Comité Regional de Gestión de Desastres y se iniciaron trabajos preventivos y de apoyo a los afectados, ya que de acuerdo al informe meteorológico, hasta este martes se pronosticaron nuevas tormentas eléctricas y precipitaciones, con una isoterma por sobre los 4.000 metros, lo que podría implicar nuevas complicaciones. Hay un nuevo anuncio de tormentas eléctricas y por tanto también de la posibilidad de que tengamos nuevas precipitaciones y por tanto necesitamos tomar todas las medidas de resguardo posibles para avanzar de manera segura respecto de salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas de la provincia de Los Andes. Las personas que transitan por los sectores de cordillera y precordillera, las personas que quieran hacer turismo, la verdad que la condición en las partes altas es riesgosa, tenemos muchos arrastres de materiales, muchos sedimentos por las precipitaciones en altura que se han dado. Al cierre de esta edición, los diversos organismos de seguridad se mantenían alertas a nuevas emergencias, mientras la provincia de Los Andes se encuentra en alerta preventiva temprana junto a las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua.